Bien, en la siguiente mesa redonda, pasos imprescindibles para la evolución del sector, representantes del sector expondrán su visión sobre la situación del turismo rural y las líneas de actuación que desde las instituciones se preparan para el presente y el futuro del turismo rural. Para conducir esta mesa de debate, contamos hoy con un moderador de lujo que os presentará uno a uno a sus compañeros de mesa. Pero antes os queremos decir que Joan Morales es periodista, es director de la revista Descubrir, una revista de turismo y viajes en lengua catalana de periodicidad mensual, que es una publicación de referencia para el turismo de interior de Cataluña. Se distribuye en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares. Y según datos muy recientes que el propio Joan acaba de comunicar, según EGME, la audiencia es de 62.000 lectores al mes. Datos considerables. Muchas gracias, pues, a todos los participantes de la mesa por estar hoy aquí. Y Joan, endavant, quan vulguis, toda tuya. Gracias, buen día a tothom. Buenos días. Yo os presento en primer lugar a la gente que participa en la mesa redonda. A mi izquierda, José María Soler, propietario del alojamiento La Torre d'en Bofill de Cardona y presidente de la Confederación de Turismo Rural y Agroturismo de Cataluña, Turalcat. Después tenemos a Mila Escuza, que es secretaria de Dirección de Formación, artesana y propietaria de un agroturismo, Lizama Coeche, y actualmente también vicepresidenta de Necatur, la Asociación de Agroturismo de Euskadi. Ana Sánchez es especialista en marketing y desde 2009 dirige la oficina de promoción del área de turismo de la Diputación de Barcelona. Y finalmente Susana Gómez. Susana Gómez participa como presidenta de Concatur. Muy recientemente ha sido precisamente elegida como presidenta de esta confederación y por tanto sustituye a Pera Oliu, que era la persona que en principio tenía que venir. Susana es diseñadora gráfica, concejal del Ayuntamiento de Deltebre y propietaria de los alojamientos rurales La Barraca de Salvador. Pues nada más, les doy a cada uno de ellos 10 minutos para que puedan iniciar el tema del debate. Joan María. Bé, gràcies per haver-nos convidat a aquest primer congrés europeu de turisme rural. Pel sector és molt positiu i creiem que serà bo poder escoltar tothom i aprendre'n sempre alguna mica més. Bé, el tema dels passos imprescindibles per a l'evolució del sector, vamos a hablar, a canviar d'idioma. Para dar estos pasos imprescindibles hay que recordar un poco los inicios, ya que la actividad del turismo rural o agroturismo es relativamente joven. Si buscamos la hotelería y lo demás, pues es mucho más antiguo que el turismo rural en sí. Empezó como una oferta complementaria a la agricultura y luego ha contribuido a que la gente permanezca en el territorio. En su momento, pues mucha gente se iba de casas lejanas de la ciudad o de los pueblos, y eso también ha contribuido que la gente se quede en el territorio y no se despoble como se había hecho en su momento. Por eso, turismo rural o agroturismo son pequeñas empresas, la mayoría familiares, y que la persona que atiende los huéspedes suele ser la misma que realiza las tareas de limpieza, reservas y comercialización. Por eso a veces se nos hace un poco duro el estar al día de muchas cosas que se nos piden, ¿no? Porque somos empresas pequeñas y a veces cuesta de irlo llevando todo en su sitio. Hay que recordar los inicios para poder ver cómo ha evolucionado el sector. Cuando se empezó, la promoción que se hacía eran en diarios, revistas y donde se podía, hasta que llegó Internet, páginas web, Facebook, Twitter, etc. Y luego, lógicamente, están los portales que han ido llegando
más tarde, que suerte tenemos pues a veces de tener portales donde se nos expanden a nivel europeo y a nivel mundial, como quien dice, ¿no? También hay que decir que se nos ha llenado mucho a veces nos invaden demasiados portales o demasiadas cosas que pretenden vender el turismo rural, y hay que decidir un poco por dónde hay que promocionarse el sector. A veces pensamos que mucha gente quiere hacer un buen portal o quiere promocionar de alguna manera, y al sector nos cuesta decidir un poco hacia dónde tenemos que ir para que tengamos una rentabilidad de lo que vamos a invertir. Luego también llegaron las asociaciones, desde que se creó, asociaciones a nivel comarcal, federaciones, confederaciones, y aquí llegamos pues a tener las dos confederaciones que representan el sector del turismo rural en Cataluña, que es Concatur y Turalcat, a la que yo represento. Desde Turalcat creemos que la evolución es necesaria, pero hay que conservar los rasgos diferenciales que contribuyen al atractivo especial de la oferta del turismo rural. Lo más importante, la autenticidad, es decir, contacto con el medio rural, esencias, costumbres, tradiciones. En cada región, en cada comarca, hay unas tradiciones, costumbres, y desde el sector del turismo rural se invita a poder hacerlas, y eso es lo que nos diferencia, y el trato directo con la gente. Trato personalizado, titular cliente. Es muy importante, lo vemos desde siempre para ir comercializando todo el sector, que es muy importante que tener un buen trato con toda la gente, y un trato personalizado. Cuando se sientan a veces en algún sitio de la casa y puedes ir y hablar un rato con los clientes, te explican cosas, tú les explicas, y se hace como un trato familiar. Establecimientos pequeños que evitan la masificación, buscan tranquilidad, descanso, silencio. Alojamientos que conservan los rasgos característicos de la arquitectura tradicional local, convenientemente rehabilitadas. Casas con encanto, tenemos masías o casas pequeñas de pueblo, que todo esto hace que la gente pues lo viva, y no sea entrar como en un piso, porque el piso ya lo tienen ellos en Barcelona, no hace falta, bueno, Barcelona o en su casa, ¿no? Hay que identificar. La oferta del agroturismo y la posibilidad de ofrecer a los clientes contacto con la actividad rural. Quien tiene vacas, tiene viñas, tiene, pues esto es muy importante, y esto es lo que nos hace que seamos diferentes y podamos que la gente nos venga a nuestras casas. La oferta de alimentos de calidad kilómetro cero, producidos en la propia explotación o en las proximidades. Aquí en Cataluña tenemos la modalidad masía, donde se ofrece el servicio comedor, y es donde también ganamos a los clientes, porque se gana por el buen estar en las casas y en las comidas, como en todos sitios. Luego hay que diferenciar la oferta del turismo rural con otras modalidades, turismo en áreas rurales como la hostelería y los apartamentos. O sea, nosotros no pretendemos ser hoteles, tenemos que diferenciarnos de todo esto, que apartamentos y alojamientos turísticos que han ido saliendo. Y hay que evolucionar para conseguir una mayor cuota de mercado internacional, y por ello es necesario mejorar las herramientas asociativas y la formación de los propietarios en estrategias clave para mejorar la comercialización. En esto entendemos la incorporación en sistemas reservas online, portales de comercialización en mercados internacionales, trabajos en redes sociales, etc. Todo esto sin olvidar el mercado nacional y de proximidad, que este también es una de las cosas que tenemos que mirar, que este, y que hay que reforzar
desde las asociaciones y desde la comercialización. Y a nivel estratégico global, es necesario reforzar la estructura asociativa y la relación entre el sector del turismo rural y la administración para trabajar conjuntamente para alcanzar los objetivos globales para que mejoren la rentabilidad de las empresas del turismo rural y que contribuyen al desarrollo de las áreas rurales. Y desde Turalcat seguiremos trabajando para que el sector del turismo rural y agroturismo siga evolucionando sin perder su autenticidad. Muy bien, muchas gracias. Y... Susana. Buenos días a todos y a todas, autoridades, representantes de Escapada Rural, ponentes, muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Bueno, como bien han dicho, soy Susana Gómez, vengo del Delta del Ebro, soy empresaria turística, concejala, diseñadora gráfica, técnica de artes gráficas, secretaria de la Asociación de Turismo Rural de las Comarcas del Ebro y desde hace 15 días soy presidenta de Concatur, que bueno, tengo un gran reto. Desde Concatur, que somos una confederación juntamente con Turalcat, representamos a 12 asociaciones de toda Cataluña. Estamos mayoritariamente representamos las asociaciones del norte de Cataluña y del sur de Cataluña. Y tenemos unos 494 establecimientos, somos 318 propietarios y tenemos unas 4.000 plazas. Nuestra misión principal es representar a las asociaciones frente a la administración. Y desde mi etapa espero que ponernos algunos otros retos como establecer unos planes estratégicos para el turismo rural. ¿Qué es el turismo rural? El turismo rural, desde mi opinión, somos el territorio. Los que vivimos en los pueblos, los que vivimos en las zonas rurales, a través del turismo rural, somos los que hacemos toda la difusión de nuestro territorio. Para la evolución del sector, primero hay que reconocer y consolidar algunos valores. Primero, la identificación y creación del producto. Saber realmente qué es lo que hacemos, ¿no? No cualquiera puede tener un alojamiento y vender unas habitaciones. No, somos algo más que unas simples habitaciones. Entonces, hay que tener claro qué es el turismo rural, cuál es nuestra esencia. Y hay que facilitar esta singularidad dentro del turismo rural. Otro punto sería también la identidad territorial, como bien estaba diciendo, ¿no? La identidad de un territorio es la puesta en valor de lo que somos la gente que vivimos allí. Y es importante conocer nuestras tradiciones, nuestras actividades, porque allí está el activo, hay un activo turístico muy importante que hay que ponerlo en valor. Aprovechar nuestros paisajes, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio también natural. Y es allí donde están las experiencias. Ese turismo de experiencias que está tan de moda hoy día, pues lo tenemos en nuestro entorno y hay que buscarlo y hay que ponerlo en valor. Luego, si queréis, entro más en detalles de algunos ejemplos que tenemos, ¿no? Pues eso, es importante que el turismo rural refleje una identidad operativa, una identidad que nos haga accionar los mejores valores de nuestro territorio. Solo así podremos diferenciarnos de la resta de turismo, ¿no? De hoteles, de habitajes de uso turístico, de campings. Hay que buscar nuestra esencia. Y para buscar esos valores son los que nos harán impulsar nuestra economía. Hay que encontrar ese desarrollo turístico identitario. Y a través de eso, lo que también es muy importante, es como estaba diciendo el director general, el Joan Abad, que agradezco muy bien la dirección de la Dirección General de Turismo, es establecer unos planes estratégicos de comercialización, de financiamiento, de liderazgo,
de cualidad, de formación, porque es muy importante la formación también, porque y muy difícil, más en los pueblos, ¿no? Está muy bien internacionalizar el turismo, pero si no hay una formación detrás, si no hay una formación en el territorio, igual ese producto que se venda no va a ser satisfactorio, ¿no?, para los clientes que vengan, si no hay esa formación de idiomas, de calidad, de servicio. Y esto es un hincapié que quiero hacer muy grande, que sí que está muy bien internacionalizar, pero antes hay que formar y consolidar bien el turismo rural y el territorio. Y bueno, eso, primero remarcar bien la identidad, nuestra identidad propia, buscar nuestros activos en lo que tenemos alrededor, y después, pues eso, hacer estrategias para dotar de contenido y de utensilios para realmente poder trabajar en condiciones y en calidad. Y bueno, nada más. Mila. En nombre de Necatur, dar las gracias por la invitación recibida a participar en esta mesa redonda. Y sin más, paso a relatar lo que es la asociación de Necatur y unas pequeñas pinceladas para la evolución del sector. Pasos imprescindibles. La asociación de Necatur. La asociación de Necatur es una asociación sin ánimo de lucro. Hace 23 años desde su creación. Es una asociación que abarca casas rurales y agroturismos del País Vasco, con más de 3.000 plazas en estos momentos, alrededor del 70% de la oferta turística, y con 280 establecimientos asociados a Necatur. Desde el año pasado disponemos de un decreto que regula los agroturismos y las casas rurales. Tenemos tres modalidades de alojamiento. Pueden ser por habitaciones, se puede alojar por alquiler íntegro, o bien alojamiento mixto, digamos, por habitaciones más apartamento. En total no se puede superar las 24 plazas. ¿Qué se ofrecen en nuestros establecimientos? Pues tranquilidad, contacto con la naturaleza, gastronomía, y en los agroturismos en concreto se puede participar de actividades agropecuarias. ¿Qué puedes encontrar en Euskadi? Pues naturaleza, costa, educación, cultura, vamos, en este caso. ¿Para qué, digamos, qué tipo de público están estos alojamientos preparados? Pues para todo tipo de públicos. Se puede ir en pareja, en familia, para grupos, para personas con diversidad funcional, ya que se está trabajando para que nuestros alojamientos estén preparados. Disponemos de un plan estratégico 2013-2016 que está basado en mejorar nuestra competitividad. Nuestra misión en este plan estratégico es, como he comentado, incrementar la competitividad, reivindicar para el turismo rural lo que es el agro, y nuestra misión se pretende impulsar un producto turístico sostenible y de calidad. Objetivos generales de este plan estratégico, pues como he dicho, como he comentado, es aumentar el grado de ocupación, avanzar hacia la sostenibilidad y avanzar hacia la accesibilidad. Datos que tenemos ahora mismo desde el 2013, se han registrado más de 112.000 entradas de viajeros, con una estancia mínima de 2,64 días. El principal cliente proviene del Estado, de Euskadi, con un 37%, seguido de Cataluña, Madrid, por ese orden. Los principales clientes extranjeros, por proximidad, es Francia, seguido de Alemania. Nuestra herramienta de trabajo, ahora mismo es la página web. Como comentaba, hemos tenido más de 600.000 visitas, y es estatal,
Primero está Bilbao, con un porcentaje con más de 80.000 visitas, seguido de Madrid, Barcelona. Como indicar que disponemos. Perdón. A ver si sigo. Bueno, continúo. Indicar que disponemos página web para dispositivos móviles. Se han recibido un total de más de 158.000 visitas a través de dispositivos móviles. Y el perfil de nuestro cliente, pues por motivo vacacional, y la fuente de información es por internet. Como he comentado, en este plan estratégico hemos marcado 10 ejes de actuación. Los voy a nombrar porque son importantes. Asociacionismo, organización y gestión, servicios dirigidos a los propietarios, accesibilidad, innovación y desarrollo tecnológico, fortalecimiento empresarial, desarrollo de producto Necatur, marketing y comercialización. Paso un poquito a nombrar lo que, bueno, a grandes pinceladas, por ejemplo, el asociacionismo. Somos embajadores con entidades público y privadas. En organización y gestión tenemos un plan de gestión, como he comentado desde Necatur, disponemos del plan de gestión. En servicios dirigidos a los propietarios tenemos convenios cerrados actualmente para abaratar costos con seguros de responsabilidad civil, seguros médicos, con gasóleo, telefonía, luz, y últimamente hemos creado un convenio con productos de limpieza, con proveedores. Vamos, anualmente se crean cursos de formación a través de formación, bueno, en inglés, en idiomas, en satisfacción al cliente, a través de Gobierno Vasco, a través de ASI, como Escuelas Agrarias, de Necatur, con jornadas comarcales, y otras entidades como puede ser Escapada Rural, Euskadi y Masinova. Trabajamos por la calidad y la accesibilidad, trabajamos por apoyar la implantación del modelo de accesibilidad turística de Euskadi y por la innovación y el desarrollo tecnológico. Estamos trabajando porque todos nuestros alojamientos dispongan de internet, tengamos presencias en redes sociales. Estamos trabajando por la aplicación del uso del código QR y que todos los pagos se hagan por tarjeta de crédito. En este plan estratégico también tenemos plan de gestión, como he comentado, todo asociado a Necatur y propietario dispone de un plan de gestión sencilla y práctica. Estamos trabajando por un fortalecimiento empresarial y en el desarrollo de producto de Necatur, por la creación de nuevos productos turísticos, ofrecer un valor añadido con recursos turísticos y marcar la diferenciación mediante experiencias. Algunos de los servicios que tenemos de Necatur en la asociación, pues como he comentado, es la página web con más de 600.000 visitas. Tenemos Necarreservas, que es un servicio de gestión de reservas gratuito. Disponemos de redes sociales, Facebook, con más de 4.000 seguidores. Disponemos de APP de Necatur, aplicaciones para móviles. Boletín de Necatur. En Boletín Necatur es un boletín mensual que se envía a empresas, clientes y medios de comunicación. Disponemos de la guía digital. Disponemos de mapas de carreteras. Necabonos. Necabonos es un bono que se puede comprar y para luego, a su vez, regalar. Incluye dos noches con desayunos. Disponemos de NECA Descuentos, es un descuento que se hace a los clientes que se alojan en nuestros alojamientos que están asociados a Necatur, un descuento para visitas, bien a recursos turísticos, museos y demás. Disponemos en la comercialización de NECA Reservas, bonos, regalos. Y ahora termino con la conclusión, pasos imprescindibles para la evolución del sector. Sería fortalecimiento asociativo, alcanzar mercados más lejanos y segmentados, desestacionalizar la demanda, avanzar hacia la especialización y avanzar hacia la profesionalización. Estamos haciendo un esfuerzo fuerte para tener contacto directo con las administraciones públicas y privadas. Apostamos por la sostenibilidad y es muy importante la adecuación del sector a las nuevas tecnologías.
Conclusión. Bueno, para cuando vas a organizar un viaje, lo primero que debes tener en cuenta es, bueno, pues seleccionar un destino y alojamiento rural mediante presencia de web, la búsqueda de asesoramiento mediante opiniones, blogs y la reserva y pago online. Durante el viaje, pues tecnologías basadas en movilidad, seguimiento de rutas con códigos QR y compartir el viaje en tiempo real mediante WhatsApp y demás. Y ya una vez bueno, concluido este viaje, puedes compartirlo con vivencias y experiencias mediante blogs, Flitches, Facebook y YouTube. Conclusión desde Necatur. Pasos imprescindibles para la evolución del sector. El viajero ha cambiado y está estrechamente vinculado a Internet. Es necesario y prioritario que nos eduquemos ofreciendo un turismo rural basado en realidades y experiencias compartidas. Eso es todo. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición de cuantas preguntas me queráis hacer. Gracias. Ana. Buenos días. En primer lugar, mientras se ponen los temas técnicos, un agradecimiento a la organización, a las dos Anas, por la posibilidad de que Diputación de Barcelona esté presente en este congreso y nuestros ánimos para que haya el segundo, el tercero y muchos más. Porque, como decía al inicio, nuestro diputado del turismo rural para la provincia de Barcelona es un elemento principal, es un elemento que nos caracteriza desde el inicio que empezamos a trabajar en turismo para promover lo que es la provincia de Barcelona. Y por tanto es un placer estar aquí con todos vosotros. Un saludo también para los que nos están viendo por streaming y también para los que nos siguen por las redes sociales, que estaba viendo en el Twitter que la cosa está bastante animada, por tanto también un saludo para los que nos siguen desde otros lugares. En nuestra exposición queríamos, ya que hemos oído pues, las voces de las diferentes asociaciones de turismo rural, presentar un poco otro tipo de asociación, que en este caso sería mediante las administraciones públicas. Por tanto, permitidme que rompa una lanza a favor de los ayuntamientos, de los consejos comarcales, de las diputaciones y de las comunidades autónomas que también están trabajando de manera directa y apoyando fuertemente el sector del turismo rural. Nosotros desde Diputación, como antes comentaba el diputado, lo llevamos haciendo desde el año 98, tenemos a Mercé José como responsable de nuestra mesa de turismo rural y lo que más a menudo nos dicen, nos comentan nuestros empresarios de turismo rural, que es un placer veros a muchos de vosotros hoy aquí, es esta sensación de sentirse solo, de tener su casa de turismo rural en su destino, decir estoy solo, no sé qué puedo hacer, no sé con quién más puedo trabajar. Permitidme que os ponga un poco la paradoja que tenemos en la ciudad de Barcelona, la gran ciudad de Barcelona que, como también se decía al inicio, todo el mundo conoce. Tenemos la suerte de ser uno de los destinos mejor situados a nivel internacional, con mayor prestigio, con mayor difusión en los últimos años. Todo el mundo conoce Barcelona, todo el mundo ha estado en Barcelona, pero pocos saben pues, que a 40 minutos que habréis tardado algunos de vosotros en venir aquí, tenemos un monasterio, como antes nos decía el alcalde, tenemos la gastronomía que luego podréis probar, tenemos un vino propio de la región, os recomiendo probar el vino de Pla de Bages de esta zona que es espectacular, tenemos un montón de actividades culturales para hacer, por tanto, poder conocer que al lado de esta ciudad de Barcelona hay mucho más, de ahí nuestro lema, de Barcelona es mucho más, es nuestro principal objetivo y también, como no, en temas de turismo rural. Al inicio se hablaba de las marcas, nosotros disponemos de 3 marcas turísticas, la Costa de Barcelona, que incorpora 6 comarcas alrededor de la ciudad, todas las comarcas de la costa y las primeras del interior, luego tenemos las 3 comarcas del interior, Anoia, Bages, en la que nos encontramos, y Osona, sobre la marca Paisatges de Barcelona, Paisajes de Barcelona, y finalmente la marca Berguedà, que es la marca de Pirineos de Barcelona, que compartimos con los compañeros de Lleida y de Girona en la gran marca, y con los compañeros de Vall d'Aran, en la gran marca Pirineos de Cataluña. Por tanto, 3 territorios diferenciados donde el turismo rural aparece de una manera totalmente distinta. Un turismo rural vinculado a temas de vinos, en la costa, muy cerca de la playa, porque aproximadamente tenemos casas de turismo rural a 20 minutos, a 30 minutos de la playa. Un paisaje de interior en estas
Paisatges de Barcelona, donde la ruralidad es muy importante, donde el turismo rural representa uno de los principales elementos de dinamización económica, y un Berguedá, una puerta del Pirineo, donde también el turismo rural tiene una gran presencia. En la provincia de Barcelona, como aquí veis, os hemos hecho un poco de collage, tenemos una gran oferta con muchísimos productos, con vinos, con cultura, con gastronomía. Y el turismo rural, que en sí representa una manera diferente de hacer el turismo, se ha de poder complementar. Por tanto, os animo a los que sois no solo de la provincia de Barcelona, sino también de otros destinos, que miréis a vuestro alrededor. Vamos hablando, hemos estado comentando con los compañeros de la mesa, tenemos una gran oferta de turismo rural, pero es imprescindible que miremos alrededor qué es lo que hay, porque nuestro principal atractivo será convencer a nuestro cliente para que elija nuestro destino y no otro. Por tanto, lo que hemos de hacer, y os animamos así desde las administraciones públicas y, como no, desde Diputación de Barcelona, es hacer juntos buenos productos turísticos. Vuestra casa, vuestro establecimiento, seguro que merece por sí solo la visita, pero seguro que si lo complementamos con una actividad de tema alimentario, con hacer una visita en un vuelo y una copa de cava, con una reunión de negocios, como sé que algunos de vosotros trabajáis en negocios con temas de turismo rural, con visitar patrimonio cultural, museos, actividades con la naturaleza, con pensar actividades para los niños o para los mayores, a buen seguro todas estas actividades nos ayudan a vender más y mejor la provincia o vuestro destino. Desde Diputación de Barcelona, ¿cómo trabajamos? Por un lado, trabajamos de manera estrecha con los empresarios de cada destino, con los responsables de cada destino, para poner en valor todo aquello que tengan de interés turístico. Por tanto, las administraciones tenemos muy interés en conocer muy bien cuál es vuestra oferta turística y ayudaros a potenciar esa oferta turística. Por otro lado, nos acercamos a los agentes, a los operadores de los mercados emisores, a los infomediarios, es decir, aquellos que están interviniendo en hablar de nuestro destino, en poner reportajes, blogs, artículos en prensa, y estos mercados emisores que pueden influir en la decisión de venir a nuestra casa. Y lo que hacemos es ponerlos en contacto para dar al cliente final esa idea, esa propuesta, para que finalmente nos escoja. Desde Diputación de Barcelona, como antes decíamos, trabajamos en turismo rural desde hace muchos años, pero por un plan de marketing que llevamos a cabo en el año 2012, decidimos crear una nueva estrategia de promoción basada en lo que le llamamos el cercle de turismo, el círculo de turismo, que enseguida os presento. Nuestro deseo es que los empresarios de la provincia de Barcelona no solo trabajen en unos clubs específicos, como es en el caso del turismo rural, sino que además de desarrollar estas estrategias específicas para su producto, estén relacionados con otros empresarios de otros productos, con otros responsables de otros destinos, cercanos al suyo, pero totalmente complementarios. Por eso creamos esta plataforma del Círculo de Turismo, que es una iniciativa público-privada. Actualmente incorpora unos 450 miembros de todas los sectores y de toda la provincia de Barcelona, cuyo objetivo es totalmente en sincronía con el objetivo del Congreso, es decir, conocer, compartir, innovar. Exactamente lo mismo es lo que queremos nosotros desde el Círculo de Turismo. Conocer, porque compartimos con nuestro laboratorio de turismo, al inicio el diputado se refería a este laboratorio, porque es quien nos ayuda a generar las cifras, nos ayuda a generar conocimiento de mercado, a ver qué clientes nos vienen más y de dónde nos llegan y cuál es el perfil y, por tanto, cómo nos podemos adaptar mejor a este cliente. Compartir, porque compartimos experiencias de unos empresarios con los otros, y este benchmark, este espionaje industrial aceptado entre diferentes empresarios, nos ayuda a enriquecer. Si vemos que hay otro destino que ha creado pues un pasaporte entre los hoteleros o entre los responsables de turismo rural, ¿por qué no en mi destino podemos hacer cosas similares o incluso mejores? Por tanto, también este compartir. Innovar, porque de las ideas de unos aparecen ideas de otros importantes. Por tanto, es un objetivo que creemos importante. Por tanto, este círculo de turismo que nos ayuda en esta cooperación con herramientas de decisión que nos genera el laboratorio, con diferentes
temáticas de trabajo y sobre todo con un objetivo orientado a la promoción. Toda esta explicación que les estoy haciendo es porque hemos girado totalmente nuestra estrategia de promoción desde una estrategia de oferta, esto es lo que tenemos en la provincia de Barcelona y vamos a buscar quién nos lo compra, a una estrategia de demanda, vamos a ver quién viene a nuestro destino y vamos a ofrecerle lo mejor y por tanto lo más adaptado a sus necesidades. Y si esas necesidades que ellos tienen no las podemos cubrir, vamos a trabajar de la mano de nuestros empresarios, de la mano de nuestros territorios para poder conseguir la mejor propuesta turística. Actualmente tenemos 8 mesas de trabajo activas, es decir, este gran círculo de turismo que comparte información entre estos 450 miembros tiene también unas mesas de trabajo específicas donde el turismo rural es una mesa imprescindible y donde nuestra compañera Mercè, de la mano de las asociaciones de la provincia de Barcelona, diseña toda la estrategia de promoción orientada para captar el cliente que tiene como principal motivación el turismo rural. Tenemos unos elementos de comunicación entre los miembros, pero también con todos ustedes a su disposición, la comunidad virtual, donde vamos colgando también de manera gratuita e inmediata informes y comunicaciones que hacemos desde Diputación de Barcelona. Y también tenemos una comunicación directa con nuestros clientes potenciales, que es un boletín de turismo, aparte de nuestra web, donde cada semana, cada jueves, les hacemos llegar excusas para venir a conocer esta cercanía de Barcelona. Porque tenemos un cliente internacional que bien seguro pues viene a la ciudad de Barcelona y quiere conocer lo que hay alrededor. Tenemos ese cliente que antes también nos hablaban de él, que ha venido 3 veces a Barcelona y quiere buscar otra cosa y por tanto el turismo rural, pero también los pequeños hoteles de montaña y muchas otras ofertas son una excusa para venir a la provincia de Barcelona, escaparse una vez a la ciudad a ver aquello que les quedó por ver o a repetir o a hacer alguna actividad cultural o de compras, pero alojarse en un entorno tranquilo y pacífico. O bien tenemos el cliente del área metropolitana o de la gran ciudad que lo que quiere es estar cerca de casa, pero disfrutar de un ambiente diferente. Por tanto, tanto en las redes sociales como en la web, como en nuestra comunidad virtual, les damos estas propuestas y esta información. Por tanto, el objetivo de Diputación de Barcelona, pero me atrevo a decir de todas las instituciones públicas que estamos trabajando en turismo rural, es trabajar juntos con todos ustedes para dar a conocer las marcas, estas marcas turísticas que al inicio comentábamos y que nos ha de ayudar a estar en la mente del consumidor y a que piense en nosotros cuando busque su nuevo destino para las vacaciones, para posicionarnos también con los tour operadores, con los operadores, con estos generadores de información o de conocimiento. Obviamente para generar negocio, porque nuestro objetivo, nosotros pertenecemos al área de desarrollo económico de Diputación, es que todos ustedes generen negocio, que se genere negocio en nuestro destino, que gasten en la panadería, obviamente en el alojamiento, en la entrada al museo y en las actividades de ocio que puedan realizar. Estar presentes en estos medios de comunicación, compartir y crear estas sinergias. Y para aquellos que son de fuera de Cataluña, permítanos ponerle esta imagen tan típica de nuestros castellers que si los miras desde abajo parece que aquello no sube, parece que estamos todos apretando, pero no sabemos qué papel tenemos cada uno y que necesitas apartarte un poquito para ver que aquello realmente sube, es un castillo y es fuerte y avanza con alegría. Por tanto, para nosotros esta necesidad de trabajar juntos, público-privado, público-público y privado-privado es esencial para poder conseguir que seamos entre todos mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Han salido unos cuantos temas. Además, el motivo de la mesa redonda da para mucho. En cualquier caso, yo ahora haré una pregunta a cada uno de los ponentes, entendiendo que en cualquier momento, si queréis, se puede establecer un debate. Y a continuación, en cualquier caso, daremos también paso a la gente que quiera intervenir. A Joan María quería preguntarle si cree que el sector del turismo rural, que hace que
se beneficie relativamente poco, y estaba hablando en este caso muy concreto de Cataluña, que es el que tú conoces, que se beneficie relativamente poco del aumento de turistas que ha habido en Cataluña, y no solo en Cataluña, en los últimos años, que hace que aún hoy el turismo rural sea poco visible en algunos territorios que tienen mucha oferta y muchas posibilidades en ese sentido. Bueno, nosotros pensamos que, bueno, ya hay bastante gente que viene al interior, lo que pasa que estamos cerca de Barcelona y últimamente, pues lógicamente, se queda mucha gente a lo mejor en las grandes ciudades que tenemos. Habría que mirar una manera de poder promocionar que el sector, o sea, la Cataluña interior, para decirlo así, pues pudiésemos también tener alguna accesibilidad a la gente que nos llega por las partes grandes como es Barcelona, ¿no? En fin, hay que mejorar la manera de trabajar para poderlos, pero el problema no creo que, yo creo que sí que hay gente que va viniendo al interior y que nos va conociendo, porque todo lo que es el turismo rural trabajamos bien y tenemos muchas repeticiones de la gente que nos va llegando, o sea que tampoco estaría mucho de acuerdo en que no tengamos gente. Hay que buscar más, ¿no? Como siempre, y hay que mirar la manera de atraerlos hacia el interior. De acuerdo. Susana quería preguntarle si las asociaciones rurales son suficientemente activas, visibles también en el desarrollo del sector en el conjunto de nuestros territorios. Son territorios eminentemente turísticos. Bueno, puedo hablar de las asociaciones de Concatur, de las otras no puedo opinar. Yo creo que cada territorio es diferente, cada asociación es diferente, cada asociación pone sus medios, y hay asociaciones que hacen promoción, hay otras que no, pero yo creo que hay que aprovechar un poco lo que se dice la crisis, ¿no? La crisis es una oportunidad también para trabajar en red, para despertar, y que hasta ahora todos por nuestra cuenta, incluso los propietarios a nivel individual, trabajábamos y ya está, pero la crisis ha de ser una oportunidad para trabajar en red, para trabajar más conjuntamente con la administración, que también hace falta. La administración pone muchos esfuerzos y hay que aprovecharlos, trabajar con otras asociaciones, trabajar con otras confederaciones, con otros territorios, porque así se aprende, ¿no? Ya se terminó eso de ir solos por la vida, hay que aprovechar y estar bien despiertos. Además, las tecnologías avanzan de tal manera que nos obligan, ¿no? Nos empujan. La tecnología es una ola que nos arrastra. Y los propietarios de los alojamientos rurales tenemos hay un gran problema, que la mayoría de los alojamientos están gestionados por gente de avanzada edad, y que hay un problema generacional, y esto también es un hándicap que hay que trabajar, y que hay que poner un poco los medios de formación, de promoción, y bueno, esto es un trabajo de las asociaciones y de la administración también. ¿Querías decir algo? No, más, por lo que me estás comentando, es más o menos lo que estamos trabajando en el País Vasco, y bueno, pues contamos en las casas rurales también con propietarios que tienen cierta edad y son reacios a internet y a trabajar un poco con un correo electrónico, porque pues hombre, por la edad es imposible la formación, ¿no? Y estamos trabajando pues porque todos los alojamientos, en cierta manera, con el tiempo, pues podamos trabajar vía internet y bueno, por online. En ello estamos. Mira, aprovecho, te pregunto,
¿Hasta qué punto se puede construir un sector de turismo rural potente sin la participación o el apoyo del territorio? Lo digo porque el País Vasco, seguramente, más que muchos otros territorios, se ve a sí mismo como un país que bebe mucho de esa imagen de rural, de esa imagen de naturaleza, de gastronomía. ¿Hasta qué punto eso es importante en la consolidación de un sector como el nuestro? Bueno, yo desde mi punto de vista, en este caso como propietaria, tengo que decir que allí se mima mucho la calidad, se controla mucho desde la administración las plazas ilegales, y entonces desde ahí se está trabajando mucho, pues porque sea un alojamiento pequeño donde no sea nunca masificable, y se trabaja por la calidad, como ya te he comentado antes, y eso es lo que queremos que permanezca, ¿no? Sí, el avanzar, pero no en la cantidad sino en la calidad. Y a Ana le quería preguntar, pero no solo a Ana, a todos en general. Hablamos mucho de innovar, hablamos mucho de colaborar, pero ¿cuáles son los pasos a seguir para conseguir esa innovación, ¿no? ¿De dónde han de salir las ideas? También, ¿de quién es la máxima responsabilidad en ese tema? O sea, ¿es la administración la que tiene que arrastrar de alguna manera al sector, o el ritmo tiene que marcar el sector y evolucionar a partir de lo que es? ¿Dónde está esa dialéctica y el papel que tiene que hacer cada uno? Gracias, Joan. Desde mi humilde punto de vista, yo creo que las ideas han de ser compartidas, en lo mismo que el conocimiento debe ser compartido, pero la base está en conocerse muy bien, conocer muy bien cuál es nuestro producto, conocer muy bien cuáles son las diferencias que podemos aportar respecto a otra oferta, porque ello es lo que nos ayudará a la diferenciación y a acercarnos al mercado, a ofrecer. Cuando nosotros desde Diputación de Barcelona hablamos con nuestros empresarios, con algunas veces con emprendedores que nos vienen a ver con determinada idea de negocio, nos sorprende que muy a menudo no se conocen y les preguntamos cosas muy básicas. ¿A quién te diriges? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es la diferencia respecto a tus competidores? ¿Te has mirado alguna vez tu negocio desde una perspectiva que no es la propia? Es decir, no es esta es mi casa, sino... Antes comentaba el alcalde, ¿no? El nombre de mi municipio no se puede pronunciar en alemán. Pues bien, vamos a pensar que nosotros somos este cliente que llega por primera vez a nuestra casa y nos vemos nuestra casa desde esta perspectiva diferente. ¿Le estamos ofreciendo todo lo que él puede necesitar o le podemos ofrecer alguna cosa diferente a la casa de alrededor? Yo creo que esta idea, en primer lugar, surge de este conocimiento interno, de este conocimiento propio, del conocimiento del destino, de ver qué es lo que tiene alrededor y obviamente del apoyo que desde todos nos podemos dar los unos a los otros. Y aquí pues este papel de la administración, donde vosotros no lleguéis, donde ustedes no lleguen desde su conocimiento, ahí tienen a profesionales de las diferentes administraciones para darles ese apoyo, porque tenemos las estadísticas, los conocimientos, los técnicos necesarios con ese conocimiento para compartir con todos ustedes y para ponerle en contacto con aquella persona que le haga falta. Si ustedes tienen una explotación al lado de viñedos, pues seguro que les podemos dar los mejores contactos de las bodegas con los que hacer productos turísticos. Por tanto, esa idea de compartir aquí es muy, muy importante. Hacemos una buena promoción de los establecimientos. Eso va básicamente dirigido a los miembros de asociaciones. ¿Cómo podemos llegar a los clientes potenciales desde plataformas amplias sin perder el valor singular que tiene cada casa? Que aparentemente es una contradicción, pero en cualquier caso es un reto. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, para llegar a la gente hay que llegar con las nuevas tecnologías que tenemos en el abasto, ¿no? Y entonces todas las plataformas que tenemos de las nuevas tecnologías, Twitter, portales como el de Escapada Rural, nos sirven para poder acceder y llegar a la gente.
Luego también desde todos los pasos que se hacen desde conjuntamente con la Administración y las asociaciones para trabajar conjuntamente, para poder llegar a hacer cosas para que la gente nos llegue a nuestras casas. Y en esto, pues las confederaciones, pues nos toca trabajar para poder tener productos como tener casas sostenibles, de cualidad, el servicio de las espigas, en fin, todo esto hay que darlo a conocer e intentar hacerlo mediante lo que ahora se nos echa encima, bueno, que es lo que es todo lo que es la internet y todas las tecnologías que nos van llegando, que a veces incluso nos superan porque todo esto va muy deprisa y bueno, también nos cuesta desde el sector estar al día para poder estar con todo lo que va llegando, digamos, de tecnología para podernos promocionar. Yo creo que también una parte muy importante sería hablar de la reputación. Es decir, no solo hacer nosotros la promoción de manera activa, sino también gestionar la promoción que nos hacen otros, a veces positiva, a veces negativa. Y antes en el estudio de la primera parte lo estabais comentando, es decir, a los portales donde nuestros clientes libremente pueden opinar, a menudo nos hacen una promoción tan importante o más que la que podemos hacer con folletos, con webs y con muchas otras cosas. Por tanto, cuidar, y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros desde su establecimiento. Cuidar esa imagen que nos permiten las redes sociales es esencial hoy en día. Bueno, yo aparte como Necatur quería abarcar y comentar que allí en el norte, bueno, en Euskadi, lo que se mima ahora mismo es el cliente, ¿no? Nos queremos diferenciar un poquito con los hoteles, que la competencia directa es nuestra, es la que tenemos ahora con los hoteles, porque el precio ha bajado el hotel allí por lo menos muchísimo, el alojamiento, lo que es la habitación. Entonces ya no somos una habitación, tenemos que ofrecer algo diferente. Entonces, lo que estamos marcando son las casas rurales, es la diferenciación con un hotel, pues bueno, ofreciendo experiencias, ¿no? Pues desde, pues por ejemplo, desde un agroturismo puedes ofrecer, participar en actividades agropecuarias y, bueno, pues una casa rural pues puede ofrecer la bodega de al lado o el queso. Estamos marcando la diferenciación con los hoteles porque ahora mismo es la competencia directa, es nuestra, la que tenemos con los hoteles. Y eso es un poquito, aparte de bueno, lo que la Administración pueda ayudarnos con los recursos turísticos que tenemos alrededor, también las casas tenemos que marcar nuestra diferenciación con los hoteles, que es la competencia directa que tenemos ahora mismo. Eso es un poquito. Sí, bueno, desde Concatur no hacemos promoción, solo somos interlocutores con la Administración. La promoción la dejamos de la mano de cada asociación y cada asociación es libre de hacer su promoción, pero también remarcar que creo que aparte de hacer promociones, estar en portales de actualidad y todo, la mejor promoción es uno mismo, ¿no? Es cómo trata a los clientes, cómo tiene su alojamiento, cómo se incorpora el alojamiento en el entorno, en su territorio. Y creo que es eso, facilitar al cliente su estancia, facilitar todo tipo de servicios y esa satisfacción es la mejor promoción. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se tira encima, hay muchísimos temas, muchos que no han salido incluso. Espero al menos que después tengamos tiempo entre nosotros para hacer un poco de debate, pero en cualquier caso creo que ha sido especialmente interesante y damos ahora por finalizada y damos paso a la ponencia. Gracias.